Hola gente de YouTube, bueno que estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esto va a ser de las cosas que te pueden suceder en Gears of War 3, en duelo por equipos, en las high y cosas así, ¿no? Bueno, aquí muchos me pidieron este video, me dijeron que subiera de cosas así, de diferentes cosas. Pues ahora sí les voy a traer este video de lo que le puede pasar y qué pueden hacer con los noobs, tanto así. Bueno, espero que les guste, por favor, apóyenme con su like, compártenlo. Y suscríbanse por favor, estaré subiendo videos muy pronto también de muchas cosas así. Bueno, y empezamos con el video. Número 1. La primera cosa que suele pasar mucho es de que te maten por un arma que no sabes utilizar, ¿no? Sí, me ha pasado muchas veces en las high, en ejecución, de que voy así, yo bien decidido a agarrar el franco, el arco. No me siento yo un pro, ¿no? Pero sí sé más o menos pegarlas así, ¿no? Y pues me iba caminando y un puto noob me mató diciendo dándome cuenta que no sabía ni utilizarle y tanto así. Esta es una cosa de lo que les puede pasar en la hype execution, de que vayan por un arma y los terminan matando y los noob y que no sepan utilizarla. Número 2. Esta también suele pasar mucho, es de que te estén bailando en el suelo y que los noobs, los muy troncos, los muy mancos, no se enteren que te vas a levantar y al momento que se van a levantar los matas. Y pues ya, que se arden, les mandas uno basura, pendejo, y tanto así. Esa es la segunda cosa que te puede pasar en Jazz, en un duelo por equipo, es una hype también. Vamos con el tercero. Número 3. El número 3, suele pasar mucho. Hay unos güeyes que saben ser wall bones, que tienen control o saben ser wall bones cancelado, tanto así. Pues también hay unos güeyes que te pedorrean por hacer wall bones, que tienen su diadema y se sienten chingones diciéndote: es pinche wall bones, qué puto, que me la pelas en wall bones. Y te diga: a ver, haz el tuyo. Y aquí le vas a presentar este video donde un güey estaba haciendo wall bones y lo empezó a pedorrear a su amigo diciendo: ese pinche wall bones, que también pedorro, quién sabe qué. Aquí se lo vamos a mostrar. Sí, wall bones, ¿qué, güey? Ni es cancelada, ni es nada, pinche wall bones basura, güey. Mira, checa el mío, puto, checa el mío. ¿Ya lo estás viendo, puto? Va, 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 checa, ¿eh? Mira, puto wall bones, ¿cómo me pego la pared, puto, eh? Esta es la tercera cosa que le puede pasar en Gears of War 3, en una high, en un duelo por equipos, en lo que lo puedes tomar. Número 4, no suele pasar mucho esto, bueno, en la Skype. De que te estás matando con un amigo o que te cae gordo, que ya le tengas corajes de unas partidas antes de que te estaban matando, que tú lo estabas matando, y que ves que no vas a poder con Nashir y sacas una granada y se la pegas, y te termina mandando un mensaje diciéndome que no puedes con granadas, puto 1 versus 1 noob. Así ha tocado muchas veces, me ha tocado a mí. Yo a veces me pegan granadas y yo también pego granadas, tanto así, pues hay que sabernos defender, ¿no? Número 5. Número 5, suele pasar mucho, es de que tengas un enemigo o un amigo, lo que seas, y lo quieres hacer arder haciéndole bullying y te terminan mandando un mensaje de 1 versus 1, puto, eres una basura y tanto así. A ver, si es que te crees bien verga. Pues aquí nos pasó con un noob que estaba diciendo cosas, que se lo voy a poner el video. Me puso 1 versus 1, puto, pinche aborto de ballena. Mames. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Por favor denle like y suscríbanse. Nos vemos hasta el próximo video. El próximo video va a ser de Clan Royale. Espero que les guste y me la apoyen con su like. Y porque voy a estar subiendo videos de computadora también. Bueno, nos vemos hasta la próxima. You could tell my attitude was way different than them dudes trying to rap at you, 'cause half them dudes would use the same platform.